La noticia del día es gracias a Budget Rent a Car. Hay gente que adora la plata y se mete en la política. Se adora tanto la plata que se meta en el comercio, en la industria, que haga lo que quiera, no es pecado. Pero la política es para servir a la gente. Palabra de José Mujica, expresidente de Uruguay. Y es que relacionar esas frases de este político es comparar los escenarios que se viven actualmente en Honduras, donde, según el sociólogo Pablo Carías, aquí no se está viviendo una verdadera política que lleve como objetivo ayudar. Yo ante este escenario no veo como respuestas positivas en la búsqueda de solución de los graves problemas. Más bien, por el contrario, lo que veo son mayores niveles de confrontación, mucha lucha de tipo de carácter ideopolítica, sí, a veces con muy poco fundamento, pero realmente no hay propuestas. Es decir, nuestros políticos no tienen ni siquiera la menor intención y el menor deseo de resolver estos problemas, porque todo lo que estamos viendo en el entorno político es la lucha por el poder. En tanto, el diputado por el Partido Libertad y Refundación, Germán Altamirano, es consciente que el contexto político que se vive podría pasar factura en las próximas elecciones. Verdaderamente a los jóvenes lo que hace es ahuyentarlos de la atracción o de lo que pueda, del interés que pueda haber en participar en política, y eso es lo lamentable. El presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos de Honduras, Hugo Maldonado, pide un favor a los políticos. Metiendo más leña al fuego, porque creemos que esto, lo que estamos propiciando, es a lo que menos queremos en Honduras, una situación que nos sigamos matando entre unos y otros por circunstancias políticas. Ante esta incertidumbre es propicio recordar el más reciente comunicado que publicó la Conferencia Episcopal de Honduras, haciendo un llamado a la clase política para que desistan de las ofensas. Campaña de altura y respeto, con transparencia y rendición de cuentas, sobre todo de los dineros invertidos en la propaganda política. También les rogamos que se deje de lado la diatriba, la ofensa y la descalificación del contrario, que se ocupen más de presentar planes concretos de desarrollo y que eviten destruir la fama y el buen nombre de sus adversarios políticos. Cabe resaltar que para el proceso electoral 2025, según el Instituto Nacional de Estadística, se esperan más de 5 millones de votantes. Además, que estarán participando 11 partidos políticos. Desde Suyapa Medios y Notifides, le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Ludin Durón, les informó Janet Lagos. La noticia del día fue gracias a Budget Rent a Car.